Cámara 1. Grabando. Cámara 2. Grabando. Vamos allá. ¿Qué pasa, Rafa? Señor. Nos han dejado aquí unas cosillas. Aquí nos han dejado. ¿Quién empieza? No sé. No me asustes, empiezas tú. Empiezas tú. Te enseño yo, ¿vale? Vale, vale. Te enseño yo. Vale. A ver, estás. Sí. ¿Qué te sugiere? Pues la Navidad, mi gran noche, porque se hace en fin de año, o sea, se transcurre la película. Sí, porque tú hacías Nochebuenas, no hacías Nocheviejas. Yo hacía para públicos decentes. La Nochebuena siempre que era para familias y esas cosas. Claro. Nochevieja nunca hice. Bueno, pero quiero decir, escándalo hubiera sonado fenomenal en una Sí, sí, no, si sí, metieron cosas mías, pero que yo no tuve que ir a rodar allí. Pero siempre yo hacía la. Bueno, y hago. Este año también hago la Nochebuena. ¿Te enseño yo? Pues, sí, enséñame tú a ver qué pasa. A ver, ¿qué es esto? Pues mira, pues eres, míralo, es balada. ¡Ah! Ese fue nuestro primer contacto, ¿te acuerdas? Ah, tú en principio querías que yo volviera a grabar la balada de la trompeta con orquesta sinfónica. Total. Dijiste. Hubiera sido precioso. Y yo no podía, o sea, yo estaba en plena gira. Sí, queríamos reproducir otra vez este momento. La sí. De la película Sin un adiós. Claro. Y el bueno de Carlos a veces llora compungido porque se emociona absolutamente con viendo la palabra canción. Que mi gran noche ha hecho de mi hijo. También, sí. Un poquito casquivano me salió. Sí, un poquito especial. Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. Eso no es lo que hablamos, hay que seguir el plan. ¿Qué plan? Matar a Alfonso. Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha hecho más que empezar. Oh. Goya. Un Goya. Gran pintor. ¿Te ves ganando el Goya? Para ganar un Goya, primero tienen que presentarte, ¿no? Sí, bueno, primero estaría bien que te nominaran, sería maravilloso. Claro. Yo espero que sí. Yo creo que haces un trabajo excelente, Rafael. A nivel interpretativo y luego a nivel humano, porque es que es muy heavy hacer ese personaje. Es muy heavy. Yo lo sé. Eso lo sé. Es que yo soy muy atrevido, ya sabes. Es que eres muy atrevido, francamente. Cambiamos de canción. Cantamos Escándalo. Cambio de planes. Bueno, te voy a decir una cosa que a mí con la alegría que me diste el otro día de que me dieran el premio en Tokio. Ah, sí, bueno, eso es cierto. Sí, bueno, mira, a mí también me ha dado uno, pero... Queda muy exótico, además. Mejor actor en el Festival Latin Beat de Tokio. De Tokio. Es que es muy divertido porque en la película lo dices, sí, he cantado para el emperador de Japón. Tú has cantado para el emperador de Japón. Es verdad, en Kioto. A ver, ¿qué más tenemos? Hombre, mira, estoy con Pedro. Qué pinta, qué impresentable. Estoy con Pedro en Acción Mutante, que fue nuestra primera película. Qué majo, qué buen tío, Pedro. Pedro, sí. La verdad es que sin él no hubiera podido hacer cine. Él me dio la oportunidad de rodar y le debo mucho. ¿Y su productora? Sí, y además con un cariño y con una paciencia, sobre todo conmigo, que yo ahora no tengo. O sea, le admiro mucho por eso, porque era un... No, Pedro, es historia. Porque fue muy bueno conmigo y le quiero un montón. Me parece que te toca a ti, ¿eh? Sí. Ah, mira. 50 años después. A ver, ahí lo que pasa es que tenemos que agregarle un 5. 55 años después. ¿Y tanto? ¿Y tanto? ¿Cuánto crees tú que durará mi carrera? ¿Cuánto? Vamos a echar un vaticinio. Yo creo que lo que a ti te dé la gana, un poco, ¿no? Yo creo que tranquilamente tienes 20 añitos de hora, ¿qué tal, no? ¿Sí? Yo creo que sí, si te apetece. Pues ¿no? Que Dios se oiga. Si te apetece. A mí me apetece muchísimo. Pero es que hay que contar a la gente que tú eres una persona con superpoderes. Has tenido una enfermedad, has tenido una salida de esa enfermedad y de pronto te hayas salido con superpoderes. O sea, no es normal lo tuyo, no, Rafa. No. Quería un sonido así tipo Miami, ¿sabes lo que le digo? No tengo ni la menor idea. ¿Como Enrique Iglesias? Pero más sucio, con guitarritas. ¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco a ningún Julio Iglesias. A ver. Esta yo no la he elegido, ¿eh? ¿Qué dice? Sí que me conoces y lo sabes. Rafael, o sea, yo con PH le conozco y muy bien y es muy amigo, querido, desde hace siglos. Pero en la película no.
Alfonso no sabe quién es. Es que eso es que Alfonso es muy particular. Eso es muy de nosotros. Yo voy a reconocer una debilidad que tengo. O sea, las películas, sobre todo las películas que me gustan, o sea, de compañeros que me gustan y que y a los que valoro y respeto, me cuesta un montón verlas. O sea, las veo, ¿eh? Pero es como que hago un vacío así como... ¿Por qué no has hecho tú? Por envidia. O sea, hay un momento en el que, joder, tienes una presión de la hostia y tal, y tienes envidia. Luego la ves, yo la ves tranquilamente y tal, la ves en tu casa o la ves en el cine, sin que se entere nadie y tal, la ves y dices, joder, qué buena, ¿no? Sí. Qué cabrón. No, pero yo a él lo considero muy bien y ha llevado una carrera brillantísima durante muchísimos años. Qué listo también, ¿no? Este tío es un... No, listo, ¿no? Inteligente y que canta muy bien y que lo ha hecho muy bien. Es que es muy importante también hacer las cosas bien. ¿Qué tengo que hacer? Nada, estar sentado. Aplaudir, sonreír. Ser feliz. ¿Y a qué hora se acaba esto? Lo digo porque tengo a mi madre sola en casa. ¿A qué hora se acaba, dice? ¡Ay, qué mono! Hombre, Lecter. Sí, es que está... Una vez... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de si hacemos este otra papel me gustaría si hacer? Hacemos, exacto, si hacemos otra película, tú harías de psycho killer, ¿no? A mí me encantaría hacer. Este papel me gustaría hacer. Pero una cosa atroz, me gustaría verte haciendo atrocidades, ¿no? Desmembrando cadáveres. Tampoco te pongamos. Madrid, no nos reiríamos. Ay, la que me espera. No nos reiríamos con eso. Hombre, lo bonito del cine es eso, ¿no? Hacer cosas que no se pueden hacer en la vida, en un mundo ficticio, y de pronto dar una visión diferente de las cosas que te liberen. Hacer de malo en una película tiene su chiste. Este personaje es súper liberador. Tú vas a ver esta película, te mueres de miedo y te quedas súper a gusto. Porque es que te das cuenta de, bueno, ese hombre no existe. Bueno, pues vamos a madurarlo. Sí, vamos a mover eso. Vamos a mover esto. Bueno, yo creo que ya hemos visto muchas, ¿no?